Vamos continuando entonces. Le estoy permitiendo mostrando que tenemos, recapitulando al día de hoy, tenemos el último día de sesiones de la primera semana de trimestre, las 11 de clases y 12 totales de acumulados. Entonces, abrimos el grupo de Facebook. ¿Alguien lo ha usado? ¿Alguien se ha sumado? Sí. Sí, también, allá. ¿Y le han visto utilidad o lo cierro? Sí, sí. Sí, okay. Entonces, no lo cierro. Correcto. Hoy es el último día de altas y bajas para los que no hayan podido escribir todavía. Recuerden tener pruebas si nos escriben y hay posibilidad de continuar para finalmente obtener la evaluación anticipada, académica, administrativa. Bueno, el programa es, decíamos, de matemáticas 2, límites de funciones y continuidad, deriva de una función, aplicaciones de la derivada, integrar sus aplicaciones. Como para poder entender los límites y lo que sigue, vamos a hablar de límites de funciones, necesitamos entender claramente, recordar claramente, tener todos el mismo concepto de función. ¿Sí? No que esté en función de cada persona el concepto de función. Ok. Hay un texto muy interesante que he estado usando para el curso desde hace dos trimestres, que es este, de Wisner Gross, un apellido hindú que nunca me sale, y Penn, de 2012, se llama Hands on Calculus, de School Yourself, es la editorial. Es en el que paso el curso para abordar los temas, no es el único, hay otros materiales que también son útiles. He tenido la oportunidad de encontrar, por ejemplo, material digital en de la clase anterior, creo. Aquí no lo tengo en la iPad. Bueno, aquí sí tengo otro. Buscando libros electrónicos, es más fácil cargar un libro electrónico que un libro en papel. Si alguien ha cargado, no sé, el Strayer, el Ninja, cualquier libro de física, química, sí. Los dos volúmenes del Resnik de física, son dos volúmenes. Y termina uno con síndrome de la bolsa pesada. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí en esta biblioteca, vamos a decir biblioteca, tengo varios libros, ¿sí? Y no me provoca ningún dolor de estado. Incluso tengo algunos libros que son relativamente grandes, como cuál será. Las notas completas de Leonardo da Vinci. Tenemos un capítulo de astronomía de Leonardo es astrónomo, entre otras cosas. Es un volumen muy grande en papel. Los principios de matemática, filosofía a través del principio de matemática de Newton, pues también es un volumen bastante grande, un volumen bastante voluminoso, valga la redundancia. Y aquí está más ligero, por supuesto. Aunque el detalle es que esto lo encontré en latín. Prefacio ad rectorem. Cum veteres mechanicam uti autor spatus in verum naturalum. Etcétera, etcétera. Pues hay que recordar con los libros. Hay otros elementos de química. Michael Faraday, la historia de la química. Este volumen también muy interesante para los biólogos. Ustedes son biólogos. Ahí está, ya estoy llegando a la principio. Cosmos, pero no de Carl Sagan. Cosmos, un boceto de la descripción física del universo. ¿Autor? Alexander von Humboldt.
También muy interesante para los biólogos. Más interesante para los biólogos, por acá tengo. Déjenme ver. Ah, no, este no es. Aquí está. Déjenme ver. Este. Voy a ir a la primera página. El viaje del libro, el diario de Darwin. Entonces, hay algunos libros que se pueden encontrar afortunadamente en las bibliotecas digitales. Y es más, la autobiografía de Darwin, que la escribió Darwin, por supuesto, la autobiografía, pero la publicó su hijo, Robert, que también fue científico. De hecho, ya en tiempos de Darwin ya se puede hablar de ciencia. Ok. Entonces, yo que quería usar, voy a mostrarles. Encontré este libro de. Bueno, el libro que vamos a. Cuyo conocimiento vamos a usar es este. No se preocupen, no en latín. Afortunadamente hay traducciones en español. Y hay diferentes textos de cálculo, como puede ser este. Bien. Cálculo y aplicaciones derivadas es uno de los temas, el tercer tema del curso. Estos son los autores, es del año antepasado. Este sería el índice del libro. Y dice aquí que este libro, las matemáticas es una ciencia, son matemáticos, no lingüistas, y por eso equivocaban el verbo. Si el sustantivo está en plural, si el sujeto está en plural, entonces el verbo tendría que estar conjugado en plural. Y lo están conjugando en singular. Entonces, matemáticas son una ciencia que, o la matemática es una ciencia que precisa de unos mínimos elementos básicos para poder avanzar en los contenidos y en el aprendizaje necesario ir paso a paso. Así lo vamos a hacer en este curso. Un nivel no puede alcanzarse sin haber adquirido el anterior. Entonces aquí dicen que la idea de escribir este libro surgió para cubrir las necesidades de aquellas personas que buscan un recurso autocontenido para encontrar las respuestas a sus necesidades. Esta es la filosofía que hemos seguido y pretende que la estructuración sea útil, ¿sí?, comprensible y muy claro para los, para finalmente para que aprendan a, dice aquí, para aprender a derivar. Entonces podríamos tal vez en este libro empezar con la derivada de una función. Vamos a trabajar todo el tiempo con funciones, de la importancia de estar todos de acuerdo que es una función. Y comienza por definir la derivada de una función en un punto. Comenzamos, como no podía ser de otra forma, introduciendo la definición formal de derivada de una función f en un punto x subíndice 0. Definición. A ver, haz un favor de leerla. No está en latín. Está en español. ¿Cómo no podría ser de otro? No, no, está en la definición. Ah, definición 1. Una función y x0 que pertenece. ¿Te parece mejor nos pasamos a la definición en latín de? Se define la derivada como una función f en el punto x0 y se representa por f x. Como el límite, si existe. ¿Todos le llevan lo mismo? ¿Sí entendiste? ¿No? ¿Cómo? No te preocupes, es normal. Bien. Y si le seguimos, adelante. F prima de x subíndice 0 es igual al límite desde h hasta cuando h tiende a 0. De la función de x índice 0 más h menos la función de x índice 0 entre h. Cuando sea un poco más comprensible, es un lenguaje algebraico. Pues vamos a retirar. Pero si intentamos seguir con este libro, marcando, vamos a encontrar algunos problemas. Como que no lo entendemos. Entonces, quizás sea mejor regresarnos a la versión de latín de Newton. Sería más comprensible, tal vez. Entonces, vamos a usar un enfoque un poco distinto, porque hay más de una manera de entrarle al cálculo. Ahí no estoy de acuerdo con los autores de ese libro. Podemos empezar de otra manera.
Podemos empezar de otra manera. Así para allá, para allá. Bien, vamos a comenzar entonces. Ya, de hecho ya comenzamos. Vamos a tratar de cerrar hoy o comenzar a cerrar hoy el acuerdo sobre qué es una función. Esta de hecho, aquí podríamos tener una inicial definición a partir de los autores del volumen que les mencioné, editado por Scud. O sea, el título del libro es Hands on Calculus. Es como pongamos manos en el cálculo, manos a la obra, alguien podría decir. La obra va a ser el cálculo. Y dice, ¿alguien lo puede leer? Aquí ya no están. Hace un momento estaba escrito en lenguaje matemático. La matemática es un idioma, es un lenguaje. De hecho, creo que cité la frase de Galileo donde dice que la matemática es el idioma con el cual Dios ha escrito el universo. Bueno, esa era la forma de pensar de ese ferviente católico llamado Galileo Galilei. Aquí yo soy un ferviente científico y ubicado en el siglo XXI, no en el siglo XVII como Galileo. Y del siglo XVII al siglo XXI han pasado 400 años y hemos aprendido más que lo que se sabía en tiempos de Galileo. Tenemos aquí un nuevo alumno, muy calladito. Esa mochila que tiene forma de bicho. Es un gato, una marmota, es una mochila. Bien. ¿Alguien que lo pueda leer? Inicialmente en inglés. No se preocupen para la pronunciación, si tenemos pronunciación de la charla de razón con el problema. Functions are a powerful tool for describing the world around you and how things are connected. This chapter reveals the most common functions you're likely to encounter. Bueno, lo voy a traducir al español. Las funciones son herramientas poderosas para describir el mundo en el que nos encontramos. Una traducción no tiene que ser literal. Tiene que traducir la idea, no solamente las palabras. De hecho, a veces podemos sustituir palabras por sinónimos o frases por frases que expresen la misma idea. Cuando uno traduce, uno debe traducir incluso al contexto cultural. Si no, no hay que traducir solamente del inglés al español. ¿Han leído libros editados en España? Sí. ¿Traducciones de libros en otros idiomas traducidos en España? Sí. Yo hay algunos que no les entiendo. Entonces he buscado mejor las ediciones en el idioma original. Mi problema será si entiendo o no ese otro idioma. A veces lo entiendo mejor que el español de España, o de Venezuela, o de Argentina, o de Cuba. No se diga el español de Miami, que está por aquí. También lo hay. Y nos ayuda a describir también cómo las cosas se conectan entre sí. Y si es que se conectan entre sí. Ya en la clase pasada te mostramos un sitio web donde se muestran algunas gráficas, imágenes, que sugerirían que hay relación entre dos cosas distintas. En este capítulo, o en estos días de clase, vamos a revisar las funciones más comunes que podemos encontrar. Efectivamente, ¿podemos ir por la vida, caminar por la calle y encontrar funciones? Sí. Sí, efectivamente. Cuando uno sabe, primero, que existe, o aunque no sepa que uno existe, uno lo puede identificar cuando lo ve. Para eso es necesario tener un bagaje cultural breve, para poder conocer lo desconocido. O reconocer lo conocido. Ustedes, de hecho, han tomado otros cursos de matemáticas. Una primera vez en su vida que van a estudiar algo de matemáticas. ¿Cuándo fue el primer curso de matemáticas que tomaron en su vida? ¿En la primaria? ¿En kinder? Sí, en kinder les enseñaron a contar y a sumar. Les enseñaron los números
y sí aprendieron los números, al menos de nombre, ya lo mencionaste. 1, 2, 3, 4. ¿Te enseñaban menos 1, menos 2, menos 3, menos 4? No en el kinder, pero sí en la primaria, cuando les enseñaban qué. La, bueno, a restar, pero ¿qué herramientas usaba para restar en la primaria? La recta numérica. En la recta numérica uno aprende a restar. Curiosamente, la recta numérica es un concepto algebraico. Entonces, aún en la primaria les enseñaron algo de álgebra sin decirles que era álgebra. Entonces, ay, ya se acabó. Ok, entonces, vamos a usar las funciones porque son las relaciones entre cosas. Es decir, si dos cosas o tres cosas o n cosas entre sí tienen relación, entonces hay entre ellas una función, o una función describe esta relación. Si dos cosas o n cosas no tienen relación entre sí, entonces no hay una función entre ellas. No hay ninguna forma de describir relaciones entre ellas porque no existe. ¿Sí? Ya en la sesión pasada planteamos la pregunta ¿qué es una función? Y vimos esta respuesta. Si y se relaciona con x, entonces constituye una función. Si Pedro se relaciona con Juan, entonces constituye una función. Alguien diría, ah, entonces yo tengo una función con mi novio o con mi novia. Estoy relacionado con ella o con ella. No, hay otras características que definen lo que sí es una función en matemáticas. No sé si pudiéramos usar lenguaje matemático para describir la función entre dos personas. Si hay una relación que explique el comportamiento entre dos personas, ¿la habrá? Es una buena hipótesis, creo yo. O alguien puede decir, no, profesor, es una pésima hipótesis. Y pueden tener razón. Pues aquí está el pizarrón de la primera clase, este es el pizarrón de la segunda clase. Aquí abajo dice comentarios, en realidad los comentarios resulta que, bueno, había algo que se llama un comentario que hiciera primero. Ivonne Mitsuga Kelly, no sé si Mitsuga sea apellido, ¿sí es apellido? ¿Sobrenombre? ¿Es nombre? Sí. ¿Es nombre? Ah, no, interesante. Es que a veces son nombres son de ellos. Mitsuya me suena no, a oriental. O puede ser un seudónimo. Le gusta exactamente. Un seudónimo. Puede ser se un llama nombre, ¿verdad? Por eso es Jelly del final. Ok. Sí. Son seudónimos. A veces uno toma como seudónimos nombres humanos, nombres personas o apellidos. Pueden ser personas reales o ficticias. ¿Sí? O pueden poner como sobrenombre cualquier, el magnífico, pues, o sea, yo no conozco a nadie que se llame el magnífico, ¿sí? Puede ser un sobrenombre, pero aquí se hay un comentario, gracias. Luego lo que sigue no es exactamente un comentario, es aquí donde estoy compartiendo a través de Facebook las grabaciones de las sesiones de clase. Entonces ya no tienen que meterse directamente en YouTube para encontrarla, sino que la pueden encontrar desde aquí, de ahí le hacen clic, entonces ya se abren el video en la página de YouTube. Luego ya les he mostrado aquí la tarea que quedó de la primera sesión, que es importante que lo tomen en cuenta y lo hagan, ¿sí? Que sigan esa instrucción. Las tareas no son, aunque así parezca, porque así se los mostraron en la primaria y tal vez en la secundaria y en todos los años escolares, no son para fastidiar, no son una tortura, no violan los derechos humanos, aunque así lo parezca, sino que son actividades de estudio extra clase para reforzar lo que ya se vio en la sesión en el aula o para prepararse y anticipar lo que se va a ver en las siguientes sesiones. O pueden ser algunas actividades complementarias a lo que se ve en el aula, tanto antes como después. Puede suceder que ese punto en particular señalado en la tarea no se aborde directamente de manera explícita en el aula, pero es un conocimiento complementario pero necesario
para enriquecer lo que se debe aprender en un curso académico, en un proceso de educación escolarizada o no escolarizada. También les compartí este artículo de mi maestro Marcelino Serigido, que le da contexto a lo que estamos aprendiendo y a lo que será su formación profesional, incluso. Y otro que ayuda a que podamos sumergirnos en comprender qué sí podríamos en un momento dado tomar como algo real, algo en lo que incluso pueda haber una función, o algo no real, solamente aparente, que podría confundirnos y darnos inicialmente la apariencia de ser, desde un punto de vista matemático, una función. Fue mi idea, no fue nada más un capricho o una locura de que de repente se me ocurre. Esta fue la segunda clase. Rápidamente vemos que los comentarios, más hay un nuevo comentario que me había visto. De hecho, lo primero que vemos ahí son las grabaciones de la clase pasada, de la segunda. Esa, como ya fue más tiempo de clase ya formal, tuve que dividirla en 4 secciones. Y aquí quedó además una tarea también, que la vamos a usar en un momento. Esto vamos a trabajar en un momento. Pero antes de trabajarlo, vamos a lo que está aquí indicado como sesión 3. Ya entonces dimos una definición de lo que es una función. Podríamos parafrasearla o decirla con otras palabras, quizá más sencilla. ¿Qué es una función? ¿Cómo dirías que es una función? En las mismas palabras que puedo, lo más sencillo. ¿Podría ser una relación entre dos variables? Bueno, no, porque quiero cambiar la palabra, la segunda palabra que mencionaste. En lugar de variables, cosas. Cosas, entes, entidades, ¿decías? Pero no nada más, bueno, según yo, no nada más es entre dos, o sea, pueden ser diferentes cosas, pero que se pueden, entre una cantidad de espacios, o sea, no importa el espacio, pero que se... Podríamos decir, podríamos redondear que la función más sencilla es aquella entre dos cosas. Ajá. No podría haber una relación entre una cosa. Una cosa existe aislada del entorno, si es que no tiene, o si no tiene contacto con el entorno, existe como si no existiera el entorno, y entonces no tiene relación con nada más. Pero para que esta relación, por lo menos, deben ser dos. Puede haber, como dices, más. Y voy a poner un ejemplo. Porque existe para... ocasiones en las que hay un espacio, ¿no? Como un espacio. Ajá. O sea, tienes una función y hay un espacio, un hueco, un vacío en el que no se unen. Pero la función continúa. Es que entonces hay diferentes tipos de funciones. Una función es, en palabras simples, vamos a ponerle aquí. Ah, sí, una función sería la relación, en términos generales, entre cosas. Muy bien. Puede ser 2, 3, n cosas. Bien. Seguimos preguntándonos incluso, ¿tiene sentido hablar de funciones en biología? Vuelvo a repetir la pregunta que hice en la primera sesión. ¿Para qué estudiar matemáticas? Necesitamos los biólogos matemáticas para conocer la vida, para estudiar la vida, es decir, para hacer biología. Sí. Podríamos decir, por dogma de fe y palabra de Dios, sí. Pecado mortal el que no estudie matemáticas para ser biólogo. Hay una frase de un matemático, un profesor de matemáticas. Déjenme si lo encuentro rápidamente aquí. Sí, lo tengo acá. Es en una presentación donde la puse. Presentación incluso que me pidieron para explicar, digamos, explicar cómo cuál es el modelo didáctico que estoy usando para el curso de matemáticas. Biomatemáticas. Recuerden que no es matemáticas, es biomatemáticas. Y esta es la frase.
nuestro profesor Dan Meyer, profesor de matemáticas de California, en California. Dice, vendo un producto a un mercado que no lo quiere, pero que es forzado por la ley para comprarlo. Es una propuesta perdedora.